Bueno, continuamos con el tema del método. Está muy bueno el tema del método. Las implicaciones que va a tener. No sé si vieron, en Rebelión salió un artículo de Heinrich. Creo que el sábado salió. A ver. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Ahora está bien, bueno. Sí, sí. Entonces, en Rebelión salió un artículo de Heinrich. Sí, es un artículo. Y creo que está publicado también en Marxismo Crítico. Y es a propósito de un evento que hubo sobre el marxismo en Alemania. Y él hace una pequeña historia del marxismo en el siglo XX. Está muy interesante, léanlo. Heinrich. Tal vez lo puedan publicar en la página, pero yo lo voy a escribir a él preguntándole por la versión suya, porque dice que han traducido lo del marxismo crítico, ¿no? Entonces, él... Y fíjense por qué va a ser clave volver al problema del método. Porque en el siglo XX hubo un trabajo sobre el método, y ustedes saben, básicamente Althusser y compañías, ¿no? Y el marxismo soviético. Y ahora tenemos grandes sospechas para decir que ese no es el método, ahí no está el método, ¿no? Producto de ese método se tiene tal o cual tipo de lecturas, que es un poco lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, una reflexión relativa al método permite un tipo de recepción de una obra, en este caso como la de Marx. Entonces, dice ahí Heinrich, dos detalles que me llaman mucho la atención. Que por eso leo, mientras uno está trabajando ese tipo de cosas, tiene que saber qué se está pensando a nivel mundial. Eso es siempre fundamental. Dice, ¿no? En la década del 60 y del 70 hubo una pequeña primavera marxista académica, en el sentido de que Marx se leyó en la academia. Una pequeña primavera. Y producto de esa pequeña primavera hubo cierto tipo de teorizaciones relativas a Marx. Una de ellas es la siguiente. Dice, en ese entonces se creó y difundió con mucho éxito la idea de que la contradicción fundamental en Marx es entre valor y valor de cambio. Y él dice, ¿no? Es cierto que Marx dice, bueno, habla al respecto, ¿no? Pero cuando uno lee la obra en completo, o sea, la segunda sección, nunca encuentra que en Marx esa sea la contradicción fundamental. ¿Sí se entiende? O sea que decir que eso es lo fundamental en Marx es producto de una visión de Marx que procede de un tipo de método que se ha deducido de la obra de Marx, que es fundamentalmente en torno de la contribución a la crítica de la economía política. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, si nosotros hacemos otra recepción del método de Marx, lo que vamos a descubrir como fundamental en la obra de Marx va a ser otra cosa. ¿Sí se entiende, no? ¿No? Y hay una ventaja existencial en el sentido de que estamos en el siglo XXI con otro tipo de problemas y con otro tipo de recepción de la obra de Marx. Primer detalle, está sumamente interesante, sumamente sugerente. A partir de eso, bueno, el tercer libro de Dussel se llama Hacia un Marx Definitivo, o el Marx Definitivo. Parece que todavía eso no hay, ¿no? ¿Eh? Un segundo detalle que está también ahí, y que aparece así sumamente sugerente, es el siguiente. Y esa carta yo la voy a buscar. Dice, una carta de 1881, que le escribe Marx a Danielson, ¿no? Porque Danielson está con la publicación del tomo 1 del Capital en ruso, pero a su vez quiere otra edición, ¿no? Entonces le hace una serie de consultas a Marx. Ahora, ¿qué dice Marx al respecto? Entonces ahí está, él dice Heinrich, entonces, yo voy a agarrar esa carta, nunca la he leído y nunca la he... ¿cómo se llama? Escuchó citada por nada. 1881. ¿No? Ya va a morir Marx. En año y medio más o menos, ¿no?
va a morir Max, y le dice, ¿no?, a Denison, palabras más, palabras menos. Si quieres una nueva edición del tomo 1 del Capital, una nueva edición, habría que reescribirla completamente, porque yo es lo que estoy haciendo. O sea, no estuvo conforme ni con la segunda edición. Estaba trabajando en la tercera edición, él, Marx, del tomo 1 del Capital. Estaba rehaciendo el argumento. Y dice que eso está en, ¿cómo se llama?, en el tomo 6 de la segunda sección del Capital. Eso voy a revisar todo eso. ¿Qué les parece? Entonces, si fuese así, se sostiene lo que dice Jinquelanda, en el sentido de que el tomo 1, que es lo que ha publicado Marx, no publicó el tomo 2, el tomo 3, entre el 67 y el 83 son casi 15 años. Él estuvo trabajando, pero no los publicó, y pudo haberlos publicado. Pero él estaba preocupado con el tomo 1, que es lo que había publicado. Y había, después de la primera edición, o sea, hace la segunda edición, el 1873, ¿no? Entre 1873 y 1881 está pensando rehacer de nuevo el tomo 1 del Capital. ¿Ya se quedó? ¿Qué tal? ¿No? Entonces, esas cartas hay que... Y por eso le digo, ¿no?, sistemáticamente están publicadas las cartas en el Mega hasta 1867. Después de 1867, toda la correspondencia, Marcinio, todo eso, está publicado una que otra cartita, y de las cartas están así secciones, ¿no? Digamos, lo que tiene que ver con el Capital, o con o con la Segunda Internacional, o con la Primera Internacional, tipo de cosas, nada más, ¿no? Después de esto no está, y a veces uno necesita el contexto para poder entender ese tipo de cortes, ¿no?, que se han hecho de las cartas. ¿Sí se entiende? Yo ahora que más que quiera traer el Capital, que ya es el 21, y la de qué? La que está, ¿no? ¿En físico o en...? Lo que quiera traer es la universidad de Chile. ¿Pero en físico o en PDF? En PDF. Ah, sí, hay en hay en internet el PDF. El tomo 1 y el 2. En la que está nada más aparece el tomo 1 en dos partes. Sí, sí, sí. Es la misma condena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también me encontré en los títulos de la teoría de las cualidades, pero no, de eso tampoco vale la pena, o si ya le ha estado. Sí, sí vale la pena. ¿Sí? No, son buena introducción todo eso. Ahora, hay que revisar para que no te la cuenten. Sí, claro. O sea, si eres serio, tú vas a revisar para que no te la cuenten. Entonces, cuando trabajemos la cosa, entonces tú vas a decir, no, esto trata de esto, loco, pues, no sé. Tú no puedes esperar que te la cuentes, tú personalmente tienes que... Y eso es lo que dice el, ¿cómo se llama?, el Heinrich. Si es que el marxismo del siglo XX, desde el 60 en adelante, dice que la contradicción fundamental en el Capital, en Marx, es la contradicción entre valor y valor de cambio, bueno, hay que ir a los textos para ver si efectivamente hay eso. Y él dice, yo he leído todito, toda la segunda sección, y en mi opinión, es posible que esté equivocado, pero eso no es la concepción fundamental. ¿Qué tal? Si es así, hasta Bolívar parte de eso. ¿Eh? No, o sea, parte de un tipo de partido, es un tipo de reflexión que tiene que ver con un tipo de método. Entonces nosotros estamos reflexionando todo el método que va a devenir en un tipo de recepción, y ahí vamos a descubrir otro tipo de concepciones fundamentales. ¿Sí se entiende, no? ¿Y para qué se parece la teoría de la puntualidad para Bueno, solamente hay dos traducciones, la de Wenceslao Rosés y la de Manuel Sacristán. Yo quisiera la de Manuel Sacristán. A un alumno, él le dije, ¿no?, consígueme por Manuel Sacristán los Grundis, la teoría de la puntualidad y el Capital. Y está buscando ahí con los libros viejos, ¿no? Igual, para que no me la cuenten, ¿no? ¿No? Hay ediciones anteriores a la de, ¿cómo se llama?, del Fondo de Cultura Económica, pero no me parecen confiables. Yo los he visto en Bolivia, ¿no? Están como en 7, 8 volúmenes, pues chonchonones, así, y no me parecen muy confiables. Y además, los traductores es gente que, digamos, no conocía bien la obra de Marx, ¿no? Entonces,
los del fondo, los del siglo XXI y los de sacristán, los de Grijalvo, ¿no? Ahora, yo no conozco la verdad la edición de acá. Yo la he visto ahí, ¿no? Pero o sea, yo no la he revisado, ¿no? Entonces habría que revisar también, otra vez para que no te la cuenten, ¿no? Porque no estamos en lengua hispana. Sí, porque también me gustaría el capital en otro lado. Sí, claro. Y ahora, digamos, cuando aparecen contracciones fuertes, hay que irse al original. En el original, pues ves, vas al diccionario, ves la palabra en contexto, todo eso, entonces ya más o menos puedes orientarte al sentido de la traducción, ¿no? Pero en la página está ¿cómo se llama? El website donde ustedes pueden entrar por internet y ahí no hay, ¿cómo se llama? No puedes bajar, pues estás ahí, ¿no? Está en la página, está ahí, Alberto envió el link, todo eso, ¿no? Mi problema es que no puedo ver en pantalla, ¿no? O sea, me arde mucho los ojos. Ustedes son jóvenes todavía, ¿no? Tienen 10 años de chance para que no les ardan los ojos. Bueno, continuamos, compañeros. Sí, se entiende, es interesante la cosa, ¿no? O sea, no hay más definitivo. Todavía. Es posible que haya, pero todavía no hay más definitivo. Entonces, habíamos quedado en la página 21, ¿no? Más o menos, ya, casi al final, a la famosa esa cita, ¿no? ¿Dónde no está esa cita? Lo concreto es concreto porque la síntesis es de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad del universo. Ahí hemos llegado, ¿no ve o no? Compañeros, a ver. ¿No? ¿Cuántas veces nos habrá citado eso? ¿Mil veces? Debe ser poco. No solamente en libros, sino también en artículos, en tesis, en ensayos, ¿no? Y hasta en las discusiones, muchos repetían de memoria eso, de wow. No. Entonces hay dos tipos de concretos, dos tipos de totalidad, ¿no? Es lo mismo, solamente que es una forma distinta de llamar, ¿no? Totalidad concreta. Entonces, todos partimos de una totalidad vaga en general, ¿no? Confusa, ¿no? Donde uno no sabe cuál es el tipo de la generalidad que hay entre las determinaciones. Igual al principio, ¿no? Quizás son formas de llamar a uno. Lo concreto, pero uno se llama igual, sin entender qué pasa, sino que todo un tipo de información. Supongo que ponía el ejemplo, ¿no? Que alguien llega por primera vez a México, ¿no? Y no entiende un montón de cosas, está en México y se enfrenta a la totalidad llamada México, ¿no? Entonces, por la reflexión, como se llega a la determinación del tipo, ¿no es? Determinaciones, y de ahí se hace el retorno, ¿no? Se hace el retorno, otra vez a lo concreto, pero ahora, ¿no? Estas determinaciones, ¿no? Ya no son caóticas, al principio eran caóticas. Y por decir que al principio yo veía que, por decir, digamos, ¿no? Llego a México y hay gente que dice, no, hay dos tipos de mexicanos, el chilango y el de la provincia. Entonces, por decir, digamos, ahí habrían dos determinaciones simples, ¿no? Los mexicanos están divididos en dos. Los chilangos, son del DF, y los de la provincia, que son los mexicanos, por decir, ¿no? Pero de pronto conozco México, y me doy cuenta de que el mexicano del norte no es lo mismo que el mexicano del sur, ¿no? y no son, ¿cómo se llama? Chilangos, por decir, ¿no? Y entre el mexicano de Oaxaca y el mexicano de Guadalajara no es lo mismo.
¿no? Son distintos, son diferentes. El de Baja California y el de Quintana Roo, ¿no? Tampoco, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de pronto llegó a muchas de las dimensiones, pero ahora sí, porque sí, digamos, ¿no? He conocido profundidad, he estado en Oaxaca, he estado en Cancún, he estado en Veracruz, he estado en Guadalajara, he estado en, ¿cómo se llama?, en Baja California Sur, etc. Eso sí, hay vídeos, ¿no? Entonces, ahora las determinaciones son, por un lado, múltiples, ya no son unos cuantos, son múltiples, pero a su vez se dedican, ¿no? Qué increíble el tipo de comida de Baja California respecto de comida de Oaxaca. Son tan diferentes y la gente es tan diferente y son mexicanos. No, o sea, en última instancia son lo mismo, por decir, pero no son lo mismo. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, después de que primero hecho el descenso, ahora hecho el ascenso, ¿no es cierto? Ahora sí, lo concreto es concreto. Ahora, nunca más se está diciendo que es lo concreto. Esto es una abstracción, ¿no ves? En el mundo de la crítica, no, vamos a lo concreto, O como decían, al grano, ¿no? Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Entonces aquí hay múltiples determinaciones, ¿no? Ah, es la síntesis porque en el pensamiento estoy conteniendo lo que está al alcance de la razón en la realidad, ¿no? Imagínense la ingenuidad de contener en la razón, en la cárcel o en un tomo, ¿no? Digamos 1000 páginas, toda la realidad llamada México. Es imposible, ¿no? Entonces, en este sentido es una síntesis, ¿no? O sea, es imposible que todos los mexicanos de Iztapalapa sean iguales, pero hay algo que los hace comunes. ¿No ven? Son 6 millones de iztapalameños, así sería, ¿no? O iztapalamenses. Iztapalapenses, ¿no? Eso es, hay algo que hace que, digamos, que ese lugar tenga, o los ochimilcas, ¿no? Hay algo que hace, bueno, está difícil que los ochimilcas. ¿Cuántos serán? ¿Un millón? ¿Medio millón? ¿No? Está difícil describirlos a todos y cada uno de ellos, pero para poder describirlos a todos y cada uno de ellos, tendría que hacer una descripción de los pueblos originales contenidos en Xochimilco. Y no creo que hayan sido solamente los xochimilcas, ¿no? Poco más arriba están los copilcas, de donde es mi zona, mi barrio, pertenece a los copilcas, ¿no? Y no es lo mismo que los, ¿cómo se llama?, xochimilcas, y así sucesivamente. Está difícil, por eso es simple. El concreto está presentado en simple. ¿Sí se entiende? Y es una elaboración, es una producción del pensamiento. Por tanto, unidad de lo diverso. ¿Ven? Solamente quien no conoce México puede hablar de México en general. Y pensar que eso es verdad. ¿No? Entonces, quien vive acá, y no de modo vegetal, sino de modo más o menos consciente, sabe que no somos lo mismo, o perdón, no son lo mismo, ¿no? Por eso esta rivalidad entre los Chivas y el América, ¿no? Entre los del fútbol americano del Instituto Politécnico y los Pumas de la UNAM, hasta se pelean, se dan trompazos un poco, se matan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sabe que, ¿cómo se llama?, lo que existe es diversidad, ¿no? Pero si se habla del grito del 14 de septiembre, toditos son bolivianos, digo mexicanos, al grito de guerra, ¿no ven? Si en ese momento, digamos, hay algo que, digamos, cohesiona, entonces hay uno. En lo concreto se expone esta síntesis, esta unidad de lo diverso. Pero ese es el resultado. Aparece en el pensamiento, ¿eh? Aparece en el pensamiento, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir aparece en el pensamiento? Es producto de un tipo de trabajo, en eso va a insistir mucho Marx, ¿no? Es parte del proceso de producción, en este caso de la toma de conciencia, de una forma en concreto, ya sea de cultura y de civilización,
No, en el sentido de, no es que yo me siento, ¿no?, en un sofá o en un, ¿cómo se llama?, en un cubículo, algo así, me pongo a pensar que es México y de pronto, por iluminación, me llega, no es eso. Entonces voy, conozco aquí, conozco allá, ¿no? Leo, discuto con la gente, presento trabajos, me contradicen, tengo que revisar, es producto de todo eso, 20, 30, 40 años como para poder escribir un libro decente sobre lo que sea México hoy, ¿no? Entonces aparecen, pues con producto de todo resultado, aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, ¿no? O sea, todo lo grande y enorme se sintetiza, es un proceso sintético, como resultado, ¿no? Entonces, esto, en segunda instancia, es resultado. En el momento del a partir. Aquí, en el momento del a partir, digamos que sería su recomendador, ¿no? En el momento del a partir es el presupuesto, pero retorno a Dios, ¿no? Al cual arribo como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida, ¿no? Antes de saber lo que sea México, estoy en México, es el punto de partida, ¿no? Independientemente de que yo sepa que esto es o no México, sigue siendo el punto de partida. Y después de eso me entero de que sea México y no sé ni por qué se llama México, sigue siendo el punto de partida, ¿no? Pero es el punto de partida ingenuo, ¿no? Entonces, arribo a ello, pero ya producto de una toma de conciencia. Y en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación. Entonces, ¿se acuerdan que la escrita que hago de la fenomenología? Aquí está la razón. Aquí está la autoconciencia. Aquí está la conciencia. Entonces, en el momento de la partida, que no, está presupuesto. Y en el momento de la toma de autoconciencia, ya como proceso de síntesis, esto que está presupuesto ahora está representado, ¿no? Es un poco lo que dice aquí. Este es el punto de partida de la intuición y la representación. Aquí tenemos que poner la representación. Puras intuiciones, sospechas, opiniones. Como cuando los periodistas están en la calle, ¿no? Y preguntan, ¿para usted qué es el mexicano? ¿O qué es el mexicano? A mí, mexicano, es el que grita todos los 14 de septiembre en la noche con la bandera en alto, ¿no? ¿No? ¿Está? Es una definición, ¿no? Otro dirá, para mí mexicano es el que defiende con su vida los colores patrios y la patria, y por eso es del ejército, y por eso porque está preparado para defender contra las invasiones de cualquier agresión internacional, eso es del mexicano, de verdad, me postre del ejército, algo así, ¿no? Otro, ¿no?, ser mexicano es representar bien a México, por eso yo soy deportista y practico mucho el fútbol, de tal modo que cuando yo salga fuera de México, todo el mundo vea en mi persona México bien representado, es un ser mexicano. Y así sucesivamente, ¿no? Son representaciones. Todas esas representaciones son parte de la representación en general, que a posteriori, por síntesis, se les va a dar un sentido. En el primer camino, en el camino del descenso, la representación plena, ¿no?, porque todos son representaciones son puros apareceres, es lo que siempre tengo yo a mano como fenómeno o apariencia. Eso quiere decir representaciones. En el primer camino, la representación plena es volatilizada. Se suma eso.
¿no? Es un poco lo que hasta antes del Chavo del Ocho, en América Latina o en América del Sur, se pensaba que el mexicano era un tipo vestido como los de Guadalajara, con el sombrero ancho, ¿no? Con los cinturón así grande, con caballo y tomando tequila. Ese era el mexicano. Y que vivía en el rancho, que tenía su rancho, ese era el mexicano. Entonces, el Chavo del Ocho cambia su imagen. Y después de eso las telenovelas también cambian la imagen. Es una representación. ¿Sí se entiende? ¿No ves? Entonces, todo eso, uno llega acá y es volatilizado completamente. ¿Sí se entiende? ¿No? Es volatilizado completamente. En una determinación abstracta, ¿no? En el sentido de que, bueno, otra vez, por proceso de síntesis, ¿no? ¿A qué tipo de determinación se llega? ¿No? ¿Qué es aquello que hace que el mexicano sea mexicano? A ver, ¿qué es el socus para seguir con la visión? Opiniones, sin compromiso. No, no, del mexicano como tal, o sea, tú como persona. ¿Qué es aquello que hace del mexicano? Mexicano. Por ejemplo. O sea, nadie habla así. Por decir, digamos, eso podría ser. Esa es una representación como determinación abstracta. O sea, cualquier persona podría decir, yo soy mexicano, y si no habla como mexicano, pues no es mexicano. ¿No ves? Sí, se entiende, ¿no ves? Está, por ejemplo, otra determinación simple, abstracta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Digamos, en Estados Unidos los inmigrantes latinos se destacan entre los inmigrantes latinos los peruanos y los mexicanos. ¿Por qué? Porque son los quienes mejor beben cerveza, en más cantidad, entonces, disputan quién bebe más cerveza, ¿no? Entonces, si es mexicano es un buen bebedor de cerveza, igualito que el peruano, por decir. Si es mexicano, qué cerveza. Sí, se entiende. No le invites whisky, no, lo que sea, porque el mexicano es cervecero. ¿Ves? Son determinaciones simples, sí, se entiende. Pero eso todo eso volatilizado inmediatamente que uno llega. Si se toma cerveza o no, el mexicano eso es secundario. ¿No ves? Otra determinación simple. Por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Ves? Si es mexicano, pues come taquita al pastor. O come taquitos, por decirlo. Entonces, si no come taquitos, que no es mexicano. Es otra determinación simple. Y alguna vez en su vida, un mexicano siempre ha comido taquitos. Aunque no sea el único que coma, por decir, pero sí sabe lo que es. Entonces, cuando me llevan afuera, o cuando estoy afuera y me quieren llevar a comer comida mexicana, pues, comida mexicana en México, ahí como están los taquitos, de verdad. Los demás son meras imitaciones, meras mimes. ¿Lo ves? Sí, se entiende, ¿no? ¿No? En el segundo, que es de las determinaciones simples y abstractas, hacia el ascenso, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. ¿No? Entonces ahora, producto de la investigación, ya sé lo que es México. Y me pueden invitar a cualquier lugar, a cualquier parte del mundo, y yo hablar con plena autoridad de lo que es México. ¿No? Y me pueden preguntar, por decir, digamos, ¿no? ¿Por qué el fútbol mexicano está como está? Bueno, el fútbol mexicano está como está porque... ¿Y por qué la gente está en contra de Peña Nieto? Bueno, porque lo que pasa es que el gobierno de Peña Nieto hizo esto y la cosa, que fue por los 43 días de vacinada, pero uno puede explicar muy bien. ¿Sí se entiende? ¿No? Y ojo, no está en México, y tampoco está aquí, digamos, conectado con computadoras o libros, todo eso. Viene a México acá, ¿no? Nos dice... Las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. ¿No? Entonces, te vas a suponer, estoy haciendo una exageración, que es un libro de 1000 páginas, ¿no? Con letra chiquita, .9, que hay que leer solamente con lupa, ¿no? Pero o sea, hay harta información. Como digo, en mi capítulo 24, en la sección tal, sí, tal tipo, ¿no? O sea,
está por proceso de síntesis, una reconstrucción, ahí, y lo que tiene en la cabeza es más de lo que ha publicado en el libro, es normalmente lo que sucede, ¿no? Pero es producto de todo eso, ¿no? Ahora bien, aquí viene el problemita. He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real. Para Hegel, el modo como en la realidad se dan las determinaciones influyó a cada uno. ¿Cómo está funcionando? Y donde y cuando uno no conoce cómo sería acá, eso no es lo real. Es como así, digamos, ¿no? Uno llega por primera vez acá, está con el control. O sea, no, no es. Cuando está acá, ¿no? Dice, esto es lo real. Y eso es producto del pensamiento. O sea, ese sabe dónde está parado, porque conoce, ha estudiado. En cambio, quien no ha estudiado, no es de la universidad, no ha hecho filosofía, así como es Hegel, no conoce, no sabe dónde está parado, ¿no? Ese está en proceso de. Y por eso se lo puede engañar fácilmente, por eso se puede equivocar fácilmente. No está en lo real, aunque esté en la realidad. ¿Sí se entiende? He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento. Ahora bien, esta es la discusión. Dicen los hegelianos, bueno, están los hegelianos de izquierda y los hegelianos de derecha. Lo que dice Hegel en parte es cierto, en parte, sí, entre comillas, en parte. En el sentido de, no tiene sentido que yo esté en relación con esto si es que yo no sé para qué sirve esto. ¿O cuál es la esencia de esto? Entonces, si yo estoy en relación con esto de modo ingenuo, estoy en lo ideal. Pero si estoy en relación con esto de modo consciente, estoy en la realidad de sobre esto. Sé por qué es esto, qué lugar ocupa esto, para qué sirve esto, y por qué me lo tomo esto, y por qué puedo sugerir a otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, los de izquierda dicen que lo que está diciendo Hegel es que no está negando la materialidad de la realidad. Lo que está diciendo es que ella es incompleta sin la autoconciencia respecto de ella. ¿Sí se entiende? ¿No? Es un poco lo que sucede con la fenomenología, cuando a partir de ella se deduce qué pueblos tienen o no historia. ¿No? Es muy posible que lo que en la historia hayan hecho los mayas sea muchísimo más relevante que lo que han hecho los griegos. ¿Pero por qué hablamos tanto de los griegos? Porque sobre los griegos se ha hablado y escrito mucho. Entonces vamos a suponer que en 4 siglos han hecho esto. Pero como hablamos mucho acerca de lo que se ha escrito mucho acerca de lo que ellos han hecho, parece que lo que ellos han hecho no es esto, sino que es toda la mesa. Vamos a suponer que los mayas han hecho toda la mesa. Pero como hablamos poquito y no se ha escrito mucho, es como si hubiesen hecho solamente esto. ¿Sí se entiende? En ese sentido, Hegel tiene razón. Compañeros, que se capta, ¿no? Entonces, de todo lo que nosotros producimos, cuanto menos conocimiento produzcamos de lo que nosotros hacemos prácticamente, es como si tuviesen menos realidad. Y lo que ha pasado con Europa y Estados Unidos es que, y este es el problema de la educación, cuando ingresamos desde el colegio, ¿no? Todos Europa, Estados Unidos, desde los griegos, Europa, la ciencia, ¿no? El arte, todo, y nosotros nada. Entonces, es como si nunca hubiésemos hecho nada, ¿no? Es como si nunca hiciésemos nada. Siempre hablo de esta idea de Nietzsche, lo que significa
vivir artísticamente, ¿no? Y prácticamente es la descripción que hace él de lo que significa vivir artísticamente, o sea, vivir una vida no de artista, sino artísticamente, es el modo de vida que tienen los celtales, por ejemplo. Se visten artísticamente, estéticamente. Ellos producen ese arte con el cual ellos se visten, ¿no? Pero cuando se tematiza este tipo de problema, nadie piensa en los mayas de Chiapas, los celtales, los chontales, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? Entonces, es como si ellos jamás hubiesen vivido artísticamente, están viviendo artísticamente. Es lo que está pensando, ¿cómo se llama? Nietzsche. Como debiera vivir, digamos, vestirse de arte, cubrirse de arte, ser de su forma de ser una arte, por decirlo. ¿No? Entonces, como todo el mundo habla y, entonces, y escribe sobre eso, discute sobre eso, entonces piensa que ellos están haciendo todo y allá nada. En ese sentido tienes razón, Hegel. Ahora, en lo que no tienes razón es en decir de que si esto existe, ¿no? Y no hay conocimiento de esto, entonces no existe. Ah, no, ahí no. Y es el tipo de lectura que un cierto tipo de marxismo le adjudicó a Hegel. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, Hegel no está diciendo eso. Por eso digo, en parte, Hegel no está diciendo, o sea, no es tan tonto como para poder negar la evidencia o la existencia fáctica de lo que aparece ante nosotros en la realidad, ¿no? Pero es como este tipo de entes que aparecen en la realidad para los cuales no tenemos conocimiento, aparecen sin sentido. Entonces es como si no existieran. ¿Sí se entiende, no? En cambio, si nosotros tenemos todo un conocimiento para esto, y nos aparece con pleno sentido. Es más, podemos dictar una cátedra respecto de esto. ¿Lo ven? ¿No? Entonces, eso no está diciendo, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿No? Entonces, no hay que confundir lo uno con lo otro. A ver, otra cosa. Bueno, podemos decir que tu ecuación es todo lo real racional y todo lo racional es real. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir esto? Pero también es el continuar diciendo que no solamente es el hecho de que aparece, sino que además también tiene que hacer una necesidad, ¿no? Sí, bueno, eso sería Marx. Sí. Eso sería Marx. Pero lo que está diciendo Hegel ahí, todos los reales racionales y todos los racionales reales, es lo siguiente. Vamos a suponer que toda la realidad es aquella que está contenida en esta mesa, ¿no? Y tenemos conocimiento para todo lo que está contenido en esta mesa, ¿no? Todo lo real es racional, quiere decir de que tenemos conocimiento, racionalmente hablando, para todo lo que existe en esta mesa. Y por eso es real, en el sentido en el cual te acabo de decir, ¿no? De pronto aparece esto ahí, y no tenemos conocimiento para esto, ¿no? O sea, no tenemos racionalidad para esto, es lo que quiere decir, esto no es real. ¿Sí se entiende? ¿No? No niega su fisicidad, ¿no es cierto? Pero aquí lo de levante, y en eso tiene sentido Hegel. Lo relevante es que si aparece ante nuestra realidad, para hacer lo propio tenemos que producir el conocimiento pertinente al respecto. De lo contrario, es como si no existiese. Y es un poco lo que ha pasado con nuestros indígenas. Están 500 años, ahí perdidos, olvidados. ¿Cuándo hacíamos conocimiento al respecto de ellos? Estaban como si no estuviesen. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, culpa nuestra era que aparecían como si fuesen irreales. ¿Sí se entiende? O sea, pues digo, en parte Hegel tiene razón. Es culpa nuestra, ¿no? O sea, digamos cuando somos chavos, ¿no? Bueno, estoy hablando un poco de mi generación. ¿Qué música escuchábamos? Beatles, Rolling Stone, Pink Floyd, Procol Harum, Yes, Focus, Triumvirate. ¿No? ¿Y de lo otro que escuchábamos? Nada. O sea, parecía como ideal.
Sí, bien. Y sabíamos los bateristas, digo, el nombre de los bateristas, de los bajistas, de los cantores, que dónde habían grabado tal disco, y, wow, y era motivo de orgullo andar con los discos ahí cargando, no, esto sabe, esto no sabe, etcétera, etcétera, qué sé yo. ¿No? Y de la realidad, ¿no? Y de nuestra realidad, ¿qué? Se aparecía como irreal. O sea, eso era real. ¿Sí se entiende? ¿No? Y es parte de la colonialidad, ¿no? E inclusive ahora, si, cuando vamos, a ver, vayan a la librería Gandhi o al sótano o al Fondo de Cultura Económica. El 80 o más por ciento de los libros que hay ahí es de autores extranjeros, ¿no? Y es lo que más se consume, ¿no? Por ejemplo, el librito este de Filosofar en clave, Tojolabal, Lenkersdorf, ¿no? Que creo que se publicó hace 10, 12 años, algo así, ¿no? Entonces un día voy a comprar a Porrúa, y decía, ya se habrá acabado todo eso, entonces bueno, digo, y hablo con el que vende, y le pregunto, ¿no? Es decir, ¿habrá todavía? Sí, me dice. Le digo, qué bueno, porque estaba buscando, y pensé que no sabía, que ya se había agotado, ¿no? Y que no, es que casi nadie compra, ¿no? Pero los de Castoriadis y Foucault y Gilles Deleuze y Zizek, no, hombre. ¿Cómo se compra, no? Aunque cueste 2,000 pesos, aunque me quede sin comer, ¿cómo se compra, no? Pero el de Filosofar en clave, todo lo que para nosotros es sumamente 1,000,000 de veces más relevante que las tonteras que dice el Zizek, ¿no? Que cuesta ni 200 pesos, pues. Eso lo compramos. O sea, es para nosotros, es ideal. Por eso digo, aparte tienes razón, ¿eh? ¿Sí se entiende, compañeros? No. Ahora, de ahí a decir de que esto, porque el solo hecho de existir y no hay conocimiento respecto de esto, entonces no existe. Entonces, es como decir, ¿no? Como no hay conocimiento respecto de los pueblos originales ancestrales, entonces no existen, ¿no? Si no hay conocimiento, pues hagámoslo, compañeros. Es un poco lo que pasó, digo, que ahora que estaba, la antepenúltima vez que estaba en Bolivia, ¿no? Estaba discutiendo si había filosofía, no en Bolivia, ¿no? Entonces un tipo escribió un libro sobre filosofía andina. Entonces el tipo decía, yo he buscado mucho filosofía andina, y ojo, fue alumno de la Escuela de Franco. Tuvo como maestro a Adorno, ojo, ¿no? Todavía estaba buscando y solamente encontró un librito de filosofía andina y el resto nada. Entonces no hay filosofía andina. ¿Sí se entiende, no? Sí, es un hegeliano de derecha, aunque no haya leído Hegel. ¿Sí se entiende? Entonces, si no hay, hay que hacerla. Ahora, ¿por qué no la hemos hecho? Es parte, culpa nuestra, responsabilidad nuestra, ¿no? Hay que leerlo, hay que trabajarlo nuestro, ¿no? Producir conocimiento para que sea más real. O sea, cuanto más hablamos de lo nuestro, cuanto más escribimos de lo nuestro, cuanto más discutimos de lo nuestro, más realidad tiene. Claro. ¿Perdón? El descubrimiento del silencio, ¿no? Y eso, digamos, puede ser hasta generacional en el siguiente sentido. Este tipo de familias que tienen problemas familiares o traumas familiares, qué sé yo, que por decir, digamos, me estoy inventando, ¿no? El padre mató a golpes a la mamá, ¿no? Nunca nadie habla al respecto. Es como si jamás hubiese pasado eso. Claro, descubrimiento, pues, ¿no? O sea, como nunca nadie ha hablado de eso y se guarda como un tabú, ¿no es cierto? Entonces, es como si no hubiese sucedido. Y por decir, digamos, ¿no? Porque lo he negado, entonces, ya no ha pasado. No, ha pasado. Y, para eso sirve la teoría del fetichismo y nos afecta, ¿no? Y ahí surge el fenómeno de la represión. Nosotros nos imponemos a no hablar de eso, ¿no? Y Kinkelander se refiere al respecto, ¿no? Y eso al final vuelve, y cuando vuelve, vuelve como una pedrada, ¿no? Vuelve con traumas, vuelve con esquizofrenia, vuelve etcétera, etcétera, ¿no? Pero también para, como eso también, para la tierra, para los ¿cómo? El argumento que daba para las conquistas sobre la tierra,
Exactamente. Es la negación sistemática, ¿no? No hay nada, es tabula rasa, res extensa. ¿No? Existe, ¿no? Entonces, no es que no produzco conocimiento para lo nuestro, sino que niego sistemáticamente siquiera la posibilidad de conocimiento para lo nuestro. ¿No? Y eso obviamente ya no es Hegel, eso es la teoría del fetichismo de Marx. ¿No? Estamos siendo hacia eso. ¿Sí se entiende? ¿Claro? Que a partir de que encuentran ciertos tipos característicos como la vestimenta, que algo que se ha perdido, la lengua y demás, consideran que ya no son más o un tejo o algún tipo de físico, porque ya no cuentan con esos tradicionales, entonces ya no son, pero si nos partimos a partir de lo que ellos están diciendo, de por qué sí son. Entonces no sería necesario hablar de que necesitan ciertas cosas para considerar ese tipo, ¿no? Claro. Aquí sería el problema de las determinaciones, ¿no? ¿Qué tipo de determinaciones son las constitutivas? Si la ropa o la identidad, por decir, ¿no? O si es que la ropa sea a la identidad. Por ejemplo, el Evo hacía una reflexión respecto de los mineros cooperativistas, ¿no? En Bolivia, hasta hace poquito, el minero era el símbolo de las luchas revolucionarias, libertarias en Bolivia. Y ahora es al revés, ¿no? Son bien, se han aburguesado, ¿no? Entonces, ¿cómo los cooperativistas se han vuelto empresarios? Y empresarios de los cabrones, o sea, no, porque hay empresarios y empresarios, ¿no? Entonces, cuando van a las reuniones sindicales o manifestaciones, en una bolsita llevan el casco, ¿no? Ellos están vestidos normal, el casco lo llevan, el casco de minero, que lo llevan ahí. Entonces cuando van a entrar al edificio, ¿vale? Sacan y se los ponen el casco, entonces, digamos, se disfrazan, por decir, ¿no? Que de minero. Terminan la reunión, salen y se quitan el casco, otra vez lo ponen en la bolsita, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Entonces ahí a la identidad hace la ropa o el vestido, ¿no? En mis tiempitos, los estudiantes revolucionarios se vestían de obreros, o en este caso se disfrazaban de obreros, ¿no? Para aparentarse revolucionarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sería el problema de la determinación simple, ¿no? Que es aquella, la constitutiva, por decir, ¿no? Y hay mucha gente que opta por vestirse a la moderna, por decir, no por cuestiones de moda, sino de discriminación. Porque si está vestido, digamos, a la usanza tradicional, inmediatamente aparece como discriminado, por decirlo. Y si se disfraza de moderno, pues ya no aparece discriminado, por decirlo. Es un poco lo que pasaba con la gente inmigrante en Bolivia en la década del 60, ¿no? No hablaban para nada a Aymara y a sus hijos, o quechua, no les enseñaban, ¿no? Porque era sinónimo de discriminación. Cualquiera que hablara, y ya estaba, ¿no? Entonces, si no hablaba, y hablaba solamente en español y bien, no, está bien, adelante, ¿no? Pero, digamos, internamente se seguía guardando la identidad. He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partiendo de sí mismo, se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, ¿no? Porque, por decir, digamos, ¿no? Esta operación del descenso y ascenso de este caso es una operación que hace el sujeto en sí mismo, parte de sí mismo, se tematiza a sí mismo, se complejiza a sí mismo, se determina a sí mismo, se conoce a sí mismo, ¿no? Y al final llega a todo ese proceso, ¿no? Es algo que he hecho porque ha querido ser, ¿no? Es un poco la respuesta a la pregunta. O a este lema de Kant, atrévete a pensar. Entonces, es el sujeto que se atreve a pensar, ¿no? Entonces va a estudiar, se forma y al final produce un conocimiento propio para todos. Digamos, sería el sistema de Hegel, ¿no? Y esto no habríamos hecho nosotros. Y por eso seríamos inferiores, ¿no? Y filosóficamente, bueno, recién estaríamos en la posibilidad de poder hacer esto nosotros respecto de lo nuestro, ¿no? Por decir, a ver,
una obra filosófica mexicana comparable a la fenomenología del espíritu de Hegel, en el cual el resultado sea lo mexicano. ¿Cómo es, compañeros? Ni en México ni en América Latina. ¿No? En ese sentido tendríamos un déficit de autoconocimiento. Y por eso el problema de la identidad es problema. Porque todavía no sabemos lo que somos. ¿Sí se entiende? Y por eso seríamos inferiores. Y los europeos han producido eso, los americanos igual, entonces saben lo que son, saben dónde están. ¿No? Entonces, como nosotros no hemos hecho eso, todavía no sabemos lo que somos ni sabemos dónde estamos. Seguimos en el ontoi, ontoi existencial. Sí. Pero digamos, a ver, la continuación de eso, el desarrollo de eso. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en filosofía a principios de la década del 90, había una materia que se llamaba Filosofía en México. Yo me acuerdo, a los alumnos, literal, ir a esa clase les daba hueva. Lo que prefieren, filosofía griega, románticos, filosofía moderna, ¡oh! ¿No? Pero ir a eso. Sí, bueno, digamos, están brindando condiciones de posibilidad para eso, ¿no? Pero por ahí, digamos, ¿no? El problema del mexicano es un problema, ¿no? No es un problema del mexicano, es un problema latinoamericano, del tercer mundo y en última instancia humano. Pero hay ese conocimiento. Es, en parte, un problema respecto de la respuesta a la pregunta de quién soy. ¿Qué hago yo en este mundo, en este tiempo, en esta época? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido? Bueno, por un lado de la vida en general, ¿no? Pero ¿qué es eso de ser mexicano? ¿Qué significa eso? ¿No? Y no estoy hablando de tanto país, ¿no? Es una cultura con caracteres civilizatorios, ¿no? Hasta Nicaragua prácticamente llegaba todo este horizonte cultural y civilizatorio. Y hasta Aztlán, hasta el norte, hasta California, todo California era México, ¿no? O sea, no es un problema del mexicano así como país, ¿no? Ese sería un problema ontiquito, por decir, ¿no? Es un problema cultural. Ustedes han producido una forma de ser y estar en el mundo que tiene historia milenaria. No tiene 200 años. En este sentido, porque no se ha producido ese conocimiento, es menos real. ¿Sí se entiende? Sí, pero ahorita no está hablando de tanto país. Porque si estaría hablando de tanto país sería estos 200 años. Si usted dice un problema histórico, cultural, casi milenario, de eso usted habla. Y esto es tanto país, pues, está diciendo que sería un problema antiquito. Sería ridículo por decir, ¿no? Es un problema que viene desde antes de la colonia, desde antes de la conquista. De eso está cargado la identidad y el ser del mexicano. Es un poco lo que decía Mujica Ayer, ¿no? De alguna manera introductoria no la vida de México profundo, porque son estos dos Méxicos. Exactamente. Un poco, pero no tiene las categorías, digamos, para poder pensar en el último sentido de la palabra. Ahora, fíjense, estoy haciendo meras conjeturas. Por ahí, solucionando o revelando o trabajando o construyendo el conocimiento respecto de lo que ha sido o significa ser mexicana en el contexto de la historia mundial y humana, sea una respuesta
tal vez de las más viables para todos los problemas de la humanidad. La reflexión que hicieron los griegos respecto de su forma de vida era una forma de dar respuesta a lo que significaba ser humano. ¿Qué significa ser humano? Y eso lo formalizaron, lo desarrollaron y dieron una respuesta. Ser humano, desde los griegos, significa ser esto. Y cualquier cantidad de pueblos se han inspirado en esa experiencia histórica, que no solamente es un hecho, sino que lo han formalizado, lo han trabajado racionalmente, y por eso podemos apropiarnos. O sea, no se han limitado a construir pirámides, sino que aparte de las pirámides, han producido un tipo de conocimiento, o sea, un tipo de autoconciencia. Hemos hecho eso. Ahora, es posible que ese conocimiento, hasta antes de la llegada de los españoles, haya existido, porque han quemado muchos códices los españoles. Se ha perdido. Ahora, después de eso, ¿hemos hecho algo de eso? ¿No? Y es una deuda existencial no solamente con nosotros y con nuestros antepasados, sino con toda la humanidad. ¿Sí se entiende? O sea, no es una pregunta gratuita. ¿No? Es posible que en la respuesta que nosotros demos al problema de nuestra historia, memoria, identidad cultural, etcétera, etcétera, esté en parte la respuesta a los problemas que la humanidad está enfrentando. Porque la respuesta europea, yo moderna, está en crisis. Listo. Seguimos. Mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto, otra vez, ¿no? Esto es la determinación simple, ¿no? Es lo abstracto porque está separado del todo de la realidad. Lo estoy tomando en sí mismo, eso quiere decir. ¿Sí se entiende? Eso está bien, bien claro. El método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto. De lo abstracto es lo que. En el caso de la tecnología, la conciencia a la razón. En el caso de la ciencia, la lógica, ¿no? De la doctrina de ustedes, la doctrina de la gente y la doctrina de la. Entonces, aquí está el problema de la autoconciencia de la modernidad. ¿No? ¿Cómo se produce eso? Aquí el problema es cómo se conoce el conocimiento con el cual se ha conocido. ¿Sí me entiendes? En ese sentido es una respuesta universal. ¿Cómo conocemos eso, ese acto que se llama conocer? Que es la toma de la conciencia. Es aquí en donde se aplica el valor del método. ¿En qué sentido? Cuando yo soy capaz de exponer cómo es que he producido tal o cual tipo de conocimiento. Eso quiere decir, ¿no? El método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es, para el pensamiento, solo la manera de apropiarse lo concreto. Del que hemos partido. Nos apropiamos de esto intelectivamente, intelectualmente, desde producirlo como un concreto espiritual. ¿No? Reproducirlo de modo como un concreto espiritual quiere decir lo siguiente. Marx pudo haber utilizado acá la palabra como un concreto intelectual. Como un concreto filosófico o algo así, pero dice espiritual. Una cosa es hacer una reproducción de lo concreto como determinaciones fijadas, ¿no? Fijas. Por decir, digamos, ¿no? A ver. El norteño es norteño porque vive pegado a Estados Unidos. Me estoy inventando.
ha sido eso, es eso, y solamente va a ser eso, y nada más que eso. Eso sería una forma de fijar, ¿no? Comparto sus tacos. Cuando dice Marx, es solo la manera de apropiarse lo concreto desde el concilio como concreto espiritual, quiere decir eso, esa determinación, o esas determinaciones en movimiento. Lo primero sería un collage de fotografías. Lo segundo es la película. Siempre en movimiento, mostrando esa relacionalidad interna a todo lo que acontece y o sucede. ¿Sí se entiende? El problema es un poco lo que les decía una de las sesiones anteriores, en el modo como es que se conoce algo. En la modernidad nosotros, cuando agarramos a una persona, a un individuo, a un sujeto, lo pensamos siempre de modo abstracto. Siempre de modo abstracto quiere decir de modo aislado, ¿no? Entonces por decir, digamos, él es tanto que él, solamente él y nada más que él, ¿no? Entonces no lo pensamos como una síntesis del tipo de relaciones que hacen que él sea. Entonces, el modo como Marx está tematizando al individuo no es el individuo en tanto que individuo, y solamente él y nada más que él, no. Él es en relación a todo tipo de relaciones en las cuales él está sumergido, que hacen que él en determinado momento sea lo que él es. ¿Sí se entiende? No, una cosa es pensarlo a él en tanto que él, y otra cosa es pensarlo a él siempre, producto de relaciones en las cuales él está inmerso, sumergido, etcétera, etcétera. Y esto es lo que pasa con cualquier tipo de clase social, con cualquier tipo de institución, etcétera, etcétera. Y Marx siempre está pensando, o sea, está en el movimiento, en la película. Siempre que se enfrenten a algo, digamos una persona, póngalo siempre en la película, de dónde empezó y hacia dónde está yendo. Siempre. ¿Qué es aquello que está presupuesto? Y todo eso hacia dónde conduce. Entonces pueden entender. De lo contrario, así como foto fija no se entiende. Y el método de la modernidad es entender las cosas como foto fijas, ¿no? La corporalidad es una corporalidad viviente, ¿no? Todos los días está cambiando, modificando, transformando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hace la medicina moderna? Espera que se muera, y ya está fijo. Ya no se mueve más, pues, y ahí lo estudia, ¿no? O sea, siempre estudia, digamos, la fotografía ahí paralizada y no así en relaciones. Por eso no entiende los organismos. La racionalidad dialéctica es siempre una racionalidad relacional. Siempre piensen en ¿cómo se llama? En movimiento, en este sentido, que la metáfora entre la fotografía y la película. Y cuanto más larga es la película, es mejor, ¿no? Por eso el librito, cuanto más chico, es peor, ¿no? Cuanto más largo, es mejor, que da una visión más en conjunto de todo aquello que está sucediendo y aconteciendo. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo, ¿no? O sea, no es que gracias al proceso del conocimiento se forma eso, ya existía previamente, ¿no? Pero, por decir, el hecho de que cuando yo parto de esta totalidad y era difuminada, me voy a inventar, pero eso, un poco para ilustrar. Al principio, cuando yo partí de esto, yo pensaba que ser mexicano era ser de Chivas o de la América. No, que eso era lo fundamental y determinante. Entonces, pero de pronto, cuando hago yo este tipo de construcción, me doy cuenta que así lo que hace que el mexicano sea mexicano es por un lado la comida y por otro lado el agua, ¿no? Entonces, en el mismo, este conocimiento es producto de la reflexión. Y este conocimiento es producto de la representación, o sea, del pensamiento higiénico, ¿no? Y esto es falso. Lo verdadero es producto de las letras, ¿no? Por eso necesito hacer ciencia y yo filosofía para tener acceso a lo verdadero. La diferencia que Marx dice acá
es lo siguiente. Este tipo de determinaciones de ser y morir o no, aparecían como, digamos, las más evidentes en sentido inmediato, pero digamos situacional y ocasional. Esto es lo que dice, no existía, existe aquí también. Lo que pasa es que no aparecía de modo evidente. En ese sentido, no es una creación del pensamiento, sino es un reconocimiento de lo que aquí aparecía de modo descubierto y aquí estamos poniendo en su debido lugar, que es lo fundamental. ¿Sí se entiende? No es lo mismo. Por eso, decía, en parte Hegel tiene razón, solamente en parte, ¿no? Entonces, él piensa, así como la filosofía moderna y la ciencia moderna, de que la producción de la verdad, en este caso de lo real, es producto del pensamiento, ¿no? Producto de la mera representación o de la ingenuidad, pensamos que ser mexicano es el del Chivas o de la América, ¿sí? Pero producto del pensamiento, o sea, ¿no? Pues hemos llegado a la verdad y la verdad está en el lenguaje y en la comida, ¿no? Que si no hubiese sido por eso, no hubiésemos llegado a eso. Entonces, en el mundo de la vida cotidiana, eso es constitutivo y fundamental. Solamente que no aparece de modo evidente. El hecho de que no aparezca de modo evidente no quiere decir que sea constitutivo y o fundamental. Entonces, la filosofía moderna y la ciencia moderna han construido un tipo de verdad, ¿no? Que para ellos aparece como lo fundamental, en la cual nuestra realidad sigue apareciendo como negada, encubierta y obnubilada. ¿Sí se entiende? Y entonces necesitamos otro tipo de pensamiento para hacer eso evidente. No es que no exista, existe, pero está existiendo de modo encubierto. Por eso no todo método conduce al mismo lugar, o sea, al mismo tipo de conocimiento. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? ¿No? O sea, Hegel conduce a un lugar, Marx conduce a otro lugar. Eso estoy diciendo, ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros, esto? Esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Ya existe, aunque no sea lo más evidente. Por ejemplo, la categoría económica más simple. Por ejemplo, el valor de cambio, ¿no? Es una, a partir de aquí voy a empezar a poner cualquier cantidad de ejemplos para poder ilustrar lo que está diciendo él, ¿no? El valor de cambio es una categoría, una determinación simple, ¿no? Esta categoría vamos a ponerla aquí. Valor de cambio. Es una determinación simple, ¿no? Pero en ella está contenida, acá dice Marx, está contenido, por ejemplo, la población, de lo cual había partido, ¿no? Entonces, se parte la producción, se parte la población, etc. Aquí la determinación simple, la población, la producción, el consumo, la mercancía, el intercambio, el dinero, el capital, aquí está cumpliendo. Y así sucesivamente, como se llama, de todas las determinaciones, pero no del mismo modo. Por eso no ocupan el mismo lugar en el proceso de reconstrucción. De ahí es que metodológicamente esta era la reflexión de Semmelman, ¿no? Y de ahí es que en Semmelman existe una propuesta epistemológica seria, ¿no? Una cosa es identificar este tipo de concepto o categoría, en el caso de la totalidad, con algo, digamos con lo general, que sería la concepción de la totalidad en sentido ontológico, ¿no? Y otra cosa, dice Semmelman, a propósito exactamente de esta cita, en esta definición simple está contenido todo esto. Entonces dice, y otra cosa es concebir al concepto de totalidad, ya lo estoy despegando de acá.
en sentido epistemológico. Aquí la función del concepto de totalidad es para reconocer algo en general, ¿no? Aquí el concepto de totalidad en sentido epistemológico es para ya no reconocer, sino conocer algo en específico. Entonces, si aquí agarraba a la población o a la producción en general como totalidad, nos dice la verdad. Voy a agarrar el concepto de esta determinación simple como valor de cambio, ahora como totalidad, ¿no? Para ver qué es aquello que está contenido en, como contenido en este tipo de concepto y otra tecnología. ¿Sí se entiende? Es un recurso tipológico, ¿no? Cuando yo hago este tipo de recorte, ahora, antes de hacer el problema, ahora es el problema. Entonces, eso ahora, todo el sentido de la totalidad. ¿Qué conviene? Entonces, ¿qué está diciendo más? Presupone la población, la producción, bla, bla, bla. Entonces, por eso se habla de una totalidad o unidad orgánica. Y por eso el problema de la síntesis. En México, en la economía mexicana, en síntesis, está el mercado mundial. Pero no está del mismo modo que en los Estados Unidos o en Alemania. En Alemania también está el mercado mundial, pero no está del mismo modo como está en México. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, uno de los platos favoritos y que... mucha gente lo dice en Alemania, que es típico de Alemania, es el Kartoffelsuppe, la sopa de papa. Pregunta, ¿la papa es alemana? Pues respuesta, no, es andina. ¿No? Entonces, por, ¿cómo se llama? Por el proceso de, en la última clase, Dussel le estaba explicando cómo es que en parte el capitalismo en el siglo XVIII-XIX termina de convencer a los campesinos de por qué es mejor irse a la ciudad, ¿no? Entonces, en el campo, el campesino sabe lo que significa producir y consumir la carne, ¿no? Entonces tiene que criar al ganado, darle de comer, ¿no? No es fácil. O sea, al ganado hay que darle de comer 3 veces al día, todos los días. Ahí no hay feriado. Hay que darle de beber igual, 3 veces al día, todos los días. Así no, no, así. Parece una servidumbre, ¿no? Tienen que, mientras el otro están en vacaciones, en una fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que darle de comer. Y así, entonces, al final, después de unos años, está la vaca, ¿no es cierto? Y se la puede carnear y se come, ¿no? Se vende una parte, y eso quiere decir que, digamos, se tiene carne como una vez cada 2 o 3 meses. Digo, cada 2 o 3 meses se tiene, digamos, carne, ¿no? Y se guarda, se hace secar, alcanza un poquito y ya todo eso. Entonces cuesta caro, por decirlo. Entonces van los campesinos como inmigrantes a la ciudad, ¿no? Y vamos a suponer que en el campo el kilo de carne estaba... Estoy inventando, 250 pesos, y por eso estaba caro, porque es lo que cuesta producir. Van a la ciudad y se encuentran con que la carne está a 100 pesos el kilo. Barato, ¿no? Ahora dice, ¿cuál es el fenómeno? ¿No? Hay carne argentina, ¿no?, que está yendo baratísima cualquier cantidad a Inglaterra, ¿no? Porque hay grandes pastizales, etc. Pero no solamente está yendo carne. Está yendo papa, está yendo jitomate, está yendo chocolate, está yendo y así sucesivamente, cualquier cantidad. Entonces, gracias a eso, pueden diversificar su dieta y encontrar que las pocas cosas que tenían en el campo y que costaba mucho producir, ahora hay cualquier cantidad en la ciudad y cuesta más barato, ¿no? Pero no cuesta más barato porque esa sea la onda de la ciudad, sino porque hay una transferencia, ¿no?
de valor, vida, no solamente humana, sino de la naturaleza, de tercer mundo a primer mundo, pero sistemático, ¿no? Hasta antes de el siglo XVIII, ¿no? Solamente en las mesas de la monarquía había arroz, que costaba carísimo llevado desde el Medio Oriente, digo desde el Extremo Oriente hasta Europa. Después de eso, con las colonias, no solamente españolas, sino también francesas e inglesas, ¿no? Entonces se diversifica, pues, hasta desde el arroz se produce la caña de azúcar, el arroz, etcétera, etcétera, y de pronto llega a Europa cualquier cantidad de barato. Entonces ya no está solamente en las mesas de la monarquía, sino también está del proletariado, ¿no? Entonces hay la transferencia sistemática, ¿no? Y ahora para ellos es, digamos, habitual y común tener, digamos, lo mejor en cuanto a alimentación del tercer mundo en las mesas del primer mundo. Y ahora es algo, digamos, cultural, ¿no? A ver, por decir, digamos, ¿no? La pizza y la pasta italiana, ¿qué sería sin el jitomate? ¿El jitomate es italiano? ¿No ves? Sí se entiende, ¿no? Pero ahora en eso es un fenómeno cultural, ¿no? Y la pizza la exportan a, bueno, todo el mundo sabe que la pizza es italiana, ¿no? Y ojo, las pastas son chinas, pero todo el mundo piensa que son italianas, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, no solamente la totalidad como totalidad presupone o tiene presupuesto como determinaciones simples, sino también las determinaciones simples contienen a la totalidad en última instancia. Por eso hay una relacionalidad orgánica. Entonces, una determinación simple no es meramente simple. Es lo que se quiere decir, ¿no? En última instancia, en un mexicanito está contenida toda la historia y la cultura de México. Sí, un mexicanito puede aparecer como determinación simple. ¿Lo ven? Pero en última instancia, ahí está contenido todo. Hoy vi en el metro una imagen así muy, muy, muy bonita, muy hermosa. Unos señores del campo, son campesinos, ¿no? La señora es posible que tenga 70 años, 73 años, algo así, la señora un poquito más, ¿no? Y vestidos con campesinos todos, y tomaditos de la mano los dos. Bien bonito, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, es esa determinación simple ahí, ¿no? Está contenido toda la cultura, pues. ¿No? Está contenido, está presupuesto. Aparece como determinación simple. Aparece, ¿no? Y se podría decir, en este momento estos dos cuatro los hago desaparecer y México sigue intacto. Falso. Pero en él está contenido todo, sí se entiende, ¿no? Supone la población, una población que produce determinadas condiciones, bla, bla. Más abajo. Por eso, como categoría, por el contrario, el valor de cambio posee una existencia antediluviana. O sea, no solamente existe como facticidad en este tiempo histórico, sino que el valor de cambio existe desde que hay intercambio, ¿no? Que sería la determinación histórica. Por lo tanto, a la conciencia, ahí está, ¿no? Entonces, no es la conciencia en general. Está pensando en eso. El pensamiento común. ¿Sí? Como tenemos categorías, en este caso las de Hegel, ¿no? Dice Heinrich, ¿no? Dice, uno de los prejuicios grandes y tremendos del marxismo, ¿no? Es que para leer a Marx hay que leer primero a Hegel. Dice, no, no es cierto. Dice, no. Ahora, no estamos diciendo de que antes de leer a Marx haya que leer a Hegel, ¿no? Estamos diciendo que sin Hegel está difícil entender a Marx. Aquí está el problema de la univocidad de la lógica en el siguiente sentido. Antes de entrar a la capital tengo que leer a Hegel, ¿no?
que es lo que normalmente no hacemos, ¿no? O sea, primero leemos a Marx, ahí es donde descubrí cualquier cantidad de problemas. Por eso nos vamos a Hegel, ¿sí se entiende? ¿No? Y después de eso volvemos a Marx y podemos entender otro tipo de cosas, ¿no? Y es esto. Por tanto, a la conciencia, nos está hablando de eso, ¿no? A la conciencia, al entendimiento, al pensamiento común, eso está diciendo. No, a la conciencia, para la cual el pensamiento conceptivo es el hombre real y por consiguiente el mundo pensado es como tal la única realidad, ha hecho esta conciencia, ha hecho este proceso de elevación y ha llegado a este tipo de resultados. Entonces, esto es lo único verdadero, ¿no? En este sentido, en general, los hegelianos dicen esto. Si quieres ser libre, léete a Hegel, o si no, a filosofía. Entonces, quien no es hegeliano, o quien no es filósofo, no es libre, es cualquier tonto. Está aquí. ¿Sí me entiendes? ¿No? O sea, porque fácilmente tienes que tener autoconciencia. Y solamente vas a lograr autoconciencia con que sea de Hegel, vas a ser libre. No, entonces tú puedes decir a toda la realidad cómo debe ser, qué debe hacer, qué no debe hacer, etcétera, etcétera. Nadie te puede decir a ti, porque tú has hecho todo este tipo de ascenso, lo que un ser humano debe hacer. Tú sabes lo que debe ser, lo que es, lo que no debe ser, etcétera, etcétera. No, porque aquí está el hombre verdadero, que ese es el mero mero, el que es cabezón, por decir. ¿No? El resto. No, no. ¿No? ¿Sí se entiende? El movimiento de las categorías se le aparece como el verdadero acto de producción. ¿No? Entonces, el movimiento de las categorías quiere decir cuando yo estoy conociendo. Eso es lo que realmente produce. ¿Y qué produce? La realidad. ¿No? En el sentido de que ahora sí sé, ahora sí conozco, ahora sí sé dónde estoy. Y por eso la vida tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué da sentido a la vida? El conocimiento, ¿no? Y es el proceso de inversión, ¿no? Y este es el proceso de la modernidad. Este es el proceso de la formalización. Este es el proceso de la universalización, este es el proceso del conocimiento que en la modernidad adquiere el trabajo conceptual, ¿no? Sin el conocimiento científico y moderno eres nada, porque ese es el que te va a decir quién eres, ¿no? Entonces, para saber lo que soy, tengo que estudiar filosofía, ¿no? O psicología, ¿no? O para saber lo que es la sociedad. Pero lo único que voy a conocer, ¿no?, es la sociedad moderna. Porque en el caso de escribir todo el proceso de conocimiento de la ciencia moderna es justamente para conocer este tipo de contenido. Entonces, si sigo yo esta reflexión ecológica, voy a llegar a esta conclusión. ¿Sí se entiende? Por eso que la gente en general, cuanto más ciencia y filosofía moderna estudia, más moderno son. No hay un criterio para el cual puedan desmarcarse de este tipo de procesos de construcción de choque, ¿no? Construcción en la fenomenología y en la ciencia lógica, ¿no? Y el problema es no solamente a qué tipo de determinación siente arriba, sino ¿desde qué tipo de determinación siempre hace la reconstrucción? ¿No? Pues por eso estamos viendo, ¿no? Marx se toma en serio la determinación de Dilea, ¿no? De ahí pasa a la de la mercancía, Dilea pasa a la del trabajo vivo y se quita al valor vida humana, ¿no? Entonces, por eso la reconstrucción es difícil. Entonces, sospechas ahora, van a empezar a surgir cualquier cantidad. Yo presumo que, bueno,
no sé cuándo se terminaron de publicar toda la correspondencia de Marx y Engels, ¿no? Ahorita está hasta el 67, nada más todito, ¿no? Pero en adelante no está, pues. Pero, por ejemplo, este tipo de datos, ¿no? Entre los cuales está hablando Marx, está diciendo, no, tengo que rehacer completamente el capital ahora, ¿no? Entonces, tampoco vamos a llevar a otro Marx definitivo, ¿no? Sí se entiende, ¿no? O sea, vamos a llegar hasta un tipo de Marx, y después de eso, las siguientes generaciones, ¿a qué tipo de Marx también llegarán? O sea, ¿a qué tipo de reconstrucción, digamos, de la totalidad, como reflexión, a partir de, bueno, qué tipo de determinaciones, ¿no? Yo, bueno, voy a hacer sistemáticamente la reconstitución de la totalidad que se deduce de la obra de Ginkeram, el valor vida humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, este último dato que lanza Heinrich se me hace relevante en el sentido de que Marx estaba más preocupado en escribir el tomo 1 que publicar el tomo 2 y el tomo 3, porque es el más metodológico, ¿no? Entonces, es posible de que ahí haya un replanteamiento de el modo como es que las determinaciones simples no solamente aparecen, sino la reconstrucción de ellas, ¿no? Entonces, un poco lo que decía, a partir de el trabajo vivo en Dussel, la reconstrucción que se hace es la de la crítica de la modernidad, y en Ginkelammer serían los criterios gracias a los cuales se podría hacer una transición a algo distinto de la modernidad. Y eso es mucho más complejo, ¿no? Y ahorita lo que necesitamos, yo creo que es eso, ¿no? Aparte de la crítica de la modernidad, necesitamos tener criterios para saber en qué sentido podemos reorientar el más allá del capitalismo y de la modernidad. Eso es lo urgente ahorita, ¿no? O sea, en amplios sectores hay mucha conciencia de que esto ya no funciona. Esto que sigue el capitalismo y la modernidad ya no funciona. Entonces, bueno, ¿en qué sentido vamos a seguir en adelante? ¿Perdón? No. A los criterios con los cuales eso sería posible. Porque ahorita no se puede definir a priori qué es aquello que va a ser. Entonces necesitamos criterios como para poder evaluar con sentido en qué medida lo que estamos haciendo es realmente más allá de la modernidad o no, o una recaída. ¿No ven? Ahorita todo lo que está haciendo es una recaída. Por eso el capitalismo sigue vivito y coleando. Por el contrario, es un producto del trabajo de elaboración que transforma, bueno, esta es la reflexión, o sea, para los hegelianos, al momento de las categorías se le aparece como el verdadero acto de producción. En realidad, el verdadero acto de producción es la producción de la vida. Ese es el verdadero acto de producción. Ahí lo que se produce es en concreto, bueno, en concreto no representado, así sería, ¿no? En concreto no representado todo, que posteriormente, por reflexión, lo vamos a representar. ¿No ven? Que si no fuese eso posible, sería imposible la producción de representaciones de lo concreto, como síntesis de múltiples determinaciones. Entonces, por eso más abajo dice Marx, sino que por el contrario, la reflexión, o el pensar, o el uso de la razón, es un producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones, ¿no? Esto de que el mexicano es mexicano porque es del Chivas o del América, o el mexicano es mexicano porque habla como mexicano, bien chido, o porque come, o porque sabe dónde una... qué tipo de taco es taco, por decir, ¿no? O qué torta es torta, ¿no? ¿Qué sabe? Son intuiciones, ¿no? Entonces dice,
es un producto del trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. Ya sabemos lo que es el concepto, ¿no ven? Es el conocimiento de algo. Entonces, yo no creo que exista un mexicano que nunca ha comido un taco. Aunque sea Taco Bell, pero ha comido. Porque en Estados Unidos hay muchos mexicanos que comen Taco Bell. ¿No? Yo no creo. Yo no creo que exista un mexicano que no sepa lo que significa la palabra chido. ¿No? O existirá. ¿No? Está difícil. ¿No? Uno escucha, aunque no lo pronuncie, sabe el sentido de eso. Sabe lo que y se ríe, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso es convertirlo en un concepto. ¿No? El todo, tal como aparece en la mente, como todo del pensamiento, no, el resultado, aquí sería el problema ontológico, es un producto de la mente que piensa y que se apropia el mundo del único modo posible, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Por reflexión, por conocimiento. ¿No? Entonces, los que decimos que hacemos ciencia y o filosofía, tenemos esa responsabilidad. Y si no hacemos eso, es porque somos meros charlatanes. Entonces, el mexicano que dice que ha estudiado filosofía y, o es filósofo y que no sepa este tipo de conocimiento fundamental que hace de que el mexicano sea lo que es un mero charlatán. Hegel sabía muy bien lo que era ser europeo, moderno, alemán, germano, latino, romano, etcétera, etcétera, porque había hecho una historia de todo eso. Es la filosofía de la historia. ¿Sí se entiende, no? Es la crisis de la filosofía en América Latina. ¿No? La Facultad de Filosofía discute cualquier cosa menos nuestros problemas existenciales, ¿cómo se llama? Fundamentales y o fundacionales. Por eso la crisis de sentido. Ahora, vuelvo yo al siguiente problema, ¿no? En el sentido de que, bueno, es, ya, no hay, ya, está bien. Pero si no hay, hay que hacerla. ¿Ves? Es lo que digo. Si no hay, ya está bien, hay que hacerla. Y no que porque no hay, entonces no existe. ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? Es como cuando los niños dicen, si no hay juguete, esto sí no juego. ¿Qué pasó si no hay juguetes? Se los hacen los niños, se hacen los juguetes, ¿no? ¿No? Entonces, si no hay, hay que hacerlo. Y es parte del problema, es parte de la economía. En última instancia, digamos, cómo reorientar, por decir. La economía en sentido amplio, digamos, aspecto de México en sentido mundial, tiene que ver con parte de la identidad, ¿no? Y ese conocimiento no tenemos. Cuanto menos conocimiento tenemos de eso, menos sabemos qué hacer en economía y en política. Y es exactamente lo que se quiere suprimir de la educación, no solamente en México, sino en América Latina. Pues primero han quitado la materia de ética, después la materia de filosofía, y ahora están quitando la materia de historia. Sí, en los cuadernos oficiales de la enseñanza académica primaria y secundaria ya se empieza el artículo 6. Bueno, el todo, tal como aparece en la mente, como todo del pensamiento, es un producto de la mente que piensa y que se apropia el mundo del único modo posible.
modo que difiere de la apropiación de ese mundo en el arte, la religión, el espíritu práctico, etcétera, etcétera. Por eso, la especificidad, ¿no? Me salto a la página 23. Otra vez que sigue poniendo ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice Hegel, por ejemplo, Hegel tiene razón en comenzar la filosofía del derecho por la posesión. Ya que constituye la relación jurídica más simple del sujeto, se está partiendo, ¿qué es aquello que hace que una persona sea persona? ¿No? En el mundo moderno es la propiedad privada. Y eso dice, o sea, el ser humano, ¿qué es aquello que hace que el ser humano sea? La propiedad privada, ¿no? Si tienes propiedad, eres ser humano. Si no tienes propiedad, pues estás eres menos que humano, estás en camino de ser humano, ¿no? Entonces, otras formas de propiedad son eliminadas olímpicamente de un tajo, ¿no? Entonces dice, bueno, está empezando a tematizar otra vez, ¿no? La posesión, todavía no de la propiedad, la posesión es una determinación simple. Otra vez, es un contenido de múltiples determinaciones, por más simple que sea. Pero no existe posesión antes de la familia, o de las relaciones de dominación y servidumbre, que son relaciones mucho más concretas, mucho más complicadas. En cambio, sería justo decir que existen familias, tribus que se limitan a poseer, pero que no tienen propiedad. Pero la distinción entre propiedad y posesión, ¿no? Entonces, no toda forma de posesión tiene una relación jurídica, o deviene en una relación jurídica en el sentido del derecho moderno, ¿no? Pero el hecho de que no haya propiedad en el sentido moderno no quiere decir que no haya posesión. Y la posesión es el momento constitutivo de una forma en concreto de propiedad, ¿no? Entonces, en el mundo moderno, si yo estoy poseyendo esto, mientras no tenga un papel, una relación jurídica explícita que diga que esto es mío, entonces esto no es propiedad mía, en sentido. Yo puedo tener mi casa y vivir en mi casa y nadie molestarme, pero si no tengo los papeles, no es mi propiedad, pero poseo el lugar, estoy en posesión. Mucha gente me lo pudo reconocer, pero para el Estado o para la legalidad es como si no tuviese propiedad, ¿sí se entiende? Entonces, el momento constitutivo de una forma de propiedad es la posesión, ¿no? Y el desarrollo de la posesión es la relación jurídica que deviene en propiedad, y así sucesivamente. Poco más abajo, puede imaginarse un salvaje aislado que sea poseedor en el sentido de posesión, pero en este caso la posesión no es una relación jurídica, ¿ve? Y la relación jurídica empieza o se da en el ámbito de lo que sea, las relaciones, otra vez no. Nunca tematizar a un individuo tanto que individuo, sino en tantos relaciones. Siempre en tantos relaciones. ¿Con qué está, cómo se llama este relacionado? Si ustedes en este momento están como alumnos, se van a sus casas, son como hijos, son como hermanos, son como padres, son como esposos, etcétera, etcétera. Están en relación. El hecho de que estén aquí como alumnos, eso no les define en esencia. Es posible que estén aquí, digamos, 3-4 años, después de eso van a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Siempre es en relación. Y sigue problematizando los efectos. Al final de este paso, solo entonces, el camino del pensamiento abstracto que se eleva de lo simple a lo complejo. Entonces, el pensamiento cuando dice acá es abstracto. ¿Está bien? O sea, abstracto no quiere decir que no se entiende. ¿Lo ves? Está muy abstracto, es decir, no se entiende. El pensamiento abstracto es el pensamiento que se queda acá. Eso quiere decir. O sea, con determinación simple sin racionalidad. Entonces, el pensamiento abstracto tiene sentido cuando se eleva al pensamiento concreto. Dice, solo entonces el camino del pensamiento abstracto que se eleva de lo simple a lo complejo podría corresponder al proceso histórico real. Ahora, por eso es que
En este tercer voluntario, voy a cambiar de... Descubro muchas determinaciones. Estas otras determinaciones que son parte constitutiva tienen su propia historia. O sea, su propia totalidad. Su propia totalidad. Esta es una totalidad situacional ubicada en el tiempo y el espacio. Que vamos a suponer siglo XIX, el tiempo de Marx. ¿No es cierto? Pero, como está tematizando aquí el problema de la propiedad, ¿no? Entonces, me remite a su totalidad histórica, en este caso, digamos, de la propiedad a la posesión y a las formas de ella, etcétera, etcétera, ¿no? En esa medida, puedo hacer una reconstrucción, no solamente del modo como aparece en este tiempo esta totalidad concreta, sino que cómo es que históricamente se ha ido constituyendo para conocer la especificidad de ella. Y entonces descubrir el misterio de ella. Más adelante va a ir mostrando cómo es que en la sociedad moderna no solamente está encubierta, sino presupuesta toda forma de comunidad. ¿Qué tal? No es que, ¿cómo se llama?, desaparece, sino que necesita estar negada sistemáticamente, ¿no? Y en ese sentido desaparecer. Pero no puede desaparecer del completo, porque si desaparece por completo, estoy hablando en el lenguaje de Marx, más allá de Marx, si desaparece por completo, desaparece la vida. Y si desaparece la vida, el capital ya no tiene de dónde chupar. ¿No ve que es un vampiro? Si el vampiro no es tan tonto como para matar a su víctima, tiene que dejarla con vida, de tal modo que tenga de dónde chupar sangre, porque si la mata, ya no tiene de dónde chupar sangre, entonces se muere. Entonces el capital es como un vampiro. Entonces no puede erradicar completamente toda forma comunitaria de vida, pero sí tiene que negarla. ¿Sí se entiende, compañeros? Bueno, nos detenemos acá, porque eso nos acabó el tiempo.